Mire, ya tengo en la línea licenciado en Derecho Federico Sobrino Bracamontes. Él es especialista en materia inmobiliaria. Licenciado en Derecho también. Licenciado Federico Sobrino, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, buenas tardes, Eduardo, a tus órdenes. Mira, preguntándote por qué el viernes me entero de que la delegación Cuauhtémoc y la delegación Benito Juárez giraron oficios donde y les mandaron ya las notificaciones a todas las empresas constructoras en la delegación, por lo pronto la Benito Juárez y la Cuauhtémoc, y aparentemente el gobierno de la Ciudad de México suspende todas las obras de construcción en la Ciudad de México. Esto por un lado, de bote pronto me pareció una buena medida, pero ya pensándole un poquito, me erizó la piel y me paró los pelos de punta porque imagínate todo lo que representa el sector inmobiliario, que de la noche a la mañana se suspenden los trabajos en obras que no están afectadas. En obras que están en inicio de construcción, bueno, pues no pueden seguir trabajando. En obras, por ejemplo, terminadas, que no tienen afectación de ningún tipo, también se suspenden los acabados y todo lo que tú quieras. Esto representaría un problema gravísimo para todos los albañiles o los empleados de la industria de la construcción, pero yo pienso en los albañiles, en los maestros, en las medias cucharas, en las cucharas completas, en los electricistas, que el día de hoy no tienen trabajo, que no se les va a pagar porque como se les paga por semana y semana rayada, si no trabajan, pues simplemente no van a tener pues su semana, su sueldo. Miles y miles de personas que dependen de esta industria que ya por decisión gubernamental se quedaron sin chamba. Personas que probablemente no hayan sido afectadas por el sismo. Obras que no están afectadas por el sismo, pero ya se suspendió la actividad. Familias, miles de familias que se van a quedar sin comer. ¿Cómo ves esta situación desde el ámbito jurídico y desde tu visión como especialista inmobiliario? En principio estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Sin embargo, considero que estamos viviendo una emergencia. Claro, Esto. pero si hay edificios que no están afectados o están empezándose a construir, que no han sido afectados o ya se terminaron y no están afectados, ¿por qué suspender la obra hasta que la autoridad mande a hacer una revisión? Si los propietarios de los inmuebles y son las constructoras, podrían pedir un peritaje independiente para ver si no hay afectación que ponga en peligro la integridad de la construcción, bueno, pues continuarle, ¿no? Y cuando llegue la Yo lo que. autoridad, mostrarle que tienen ya un peritaje, un certificado donde les garantiza que no tienen problema. Yo lo que consideraría importante aquí es que a lo mejor esta suspensión de obra no fuera a muy largo, más bien fuera a corto plazo. A Sí, lo mejor pero aún lo que queda de esta en semana, el etcétera. corto plazo de una semana, imagínate una familia que no cobre su raya. Un albañil, por ejemplo, que no va a cobrar sus 1.200 o los 2.000 pesos que cobra la semana, ¿con qué va a comer su familia? ¿Esto lo habrá previsto la autoridad? Bueno, desgraciadamente, como te decía, vivimos una emergencia en donde la prevención es difícil de dar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, hoy, por ejemplo, y sabemos, escuelas en donde a lo mejor se cayó una barda o se cayó el repellado de las paredes, etcétera, etcétera, son trabajos que se tienen que llevar a cabo de emergencia porque las escuelas no pueden estar mucho tiempo sin trabajar y se necesita gente especializada para esto. Yo consideraría, y te vuelvo a comentar, desde mi punto de vista, si esto permaneciera en el tiempo, a lo mejor más de una semana, más de media semana incluso, podríamos entonces empezar, sí, o bueno, no empezar, sino preocuparnos por esta situación. En este momento creo que hacen falta manos expertas en construcción para arreglos mínimos que en muchos edificios se dieron, que estructuralmente están bien, pero que se les cayó a lo mejor un pedazo de plafón, alguna el recubrimiento de columnas o de acabados, y que estas personas lo podrán hacer. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Sin Federico embargo, Sobrino. sí.
Sí, perdón. No, tengo en la línea ya en ese momento al ingeniero Antonio González Dueñez, quien es especialista en este tema de revisión de estructuras. ¿Me permites hacerle unas preguntas y regreso claro, contigo? ¿Cómo no? Porque el tema está muy entrelazado, si me lo permites. Ingeniero Antonio González Dueñas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Dueñas, estamos conversando con el licenciado Federico Sobrino Bracamontes, especialista en materia inmobiliaria, y lo que yo le estoy preguntando es, ¿cuántos edificios han sido detectados como dañados? Y con la orden o el oficio que se ha girado en la delegación Cuauhtémoc y en la delegación Benito Juárez de que no se pueden construir, no pueden continuar las obras de construcción en ninguna de estas obras, ¿cuántas obras hay en la Ciudad de México y cuánto tiempo llevaría a realizar la revisión para que vuelvan a empezar a construir? Bueno, buenas tardes. Mire, desgraciadamente yo no tengo el dato de lo que me pregunta. Yo lo que he estado colaborando ha sido con gentes que, sobre todo amistades, familiares, etcétera, allegados a mí, donde he podido revisar cerca de 100 edificios de departamentos y de los cuales solamente uno presentó un problema muy severo. Y los otros realmente estructuralmente no tuvieron problema, pero definitivamente los muros presentan grietas y fisuras que alarman pues, a los moradores. Bueno, yo te pediría un favorzote a Antonio González Dueñas, ingeniero, y al licenciado Federico Sobrino Bracamontes, si me permitieran ir a un corte y regresamos para platicar sobre el tema. Yo creo que es muy preocupante el que se pudiera dejar a un sector de productivo de la Ciudad de México y del país, que es la industria de la construcción, parado, sin ingresos a la gente que trabaja ahí mismo y poniendo en riesgo la vida de no solo de ellos, sino de sus familias, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, regresamos con el licenciado en Derecho Federico Sobrino Bracamontes, especialista en materia inmobiliaria, y con el ingeniero Antonio González Dueñas. Licenciado Federico Sobrino Bracamontes, te agradezco mucho que nos hayan aguantado la llamada, Antonio también. Federico, en este tema que estábamos platicando con Antonio González con respecto a la cantidad de construcciones que hay en la Ciudad de México, ya estamos contactando a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que nos puedan dar el dato exacto. Pero la pregunta aquí, ¿cómo afecta a la industria inmobiliaria todo esto que está sucediendo? ¿Van a subir los precios? ¿Se espera un encarecimiento de las viviendas en la Ciudad de México? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Para empezar, Toño, buenas tardes. Gusto en saludarte. Pero independientemente de esto, yo te diría que obviamente por zonas se cambiará la plusvalía o la minusvalía de la ciudad. Volvemos a ver que el Atlas de Riesgos, que se le llama, vuelve a incidir principalmente en la colonia Roma y Condesa. La gente muy probablemente va a querer salir de esas zonas y va a repoblar nuevamente los alrededores. Es lógico que también hacia el sureste, porque de ahí vino, digamos, la onda expansiva del temblor, pues también fue perjudicada. Esto hace también que la zona, en un momento dado, también va a querer vaciarse, y acordémonos que el fenómeno, bueno, el negocio inmobiliario es como cualquier otro, ley de oferta y demanda. Si yo no tengo demanda en una zona, los precios seguramente bajarán y subirán en algunos otros. Tenemos, por ejemplo, el reporte, digamos, considero que hay algunas burbujas en la Ciudad de México, llamémosle Nuevo Polanco y algunas otras zonas. Estas burbujas, desde mi punto de vista, van a bajar y van a tomar, digamos, unos precios reales de mercado, y habrá otras zonas, las que ya te comenté, que sí definitivamente van a tener una minusvalía contra otras que hoy están, por ejemplo, la Nápoles, la
digamos, hacia el oriente de Insurgentes, en donde a lo mejor se incrementarán gradualmente los precios. Bueno, pues vamos a ver los ajustes, ¿no? Con esto, primero de la inversión que se va a requerir para la reconstrucción, por un lado, sí. Y por el otro lado, cómo se van a generar las demandas, las acciones de oferta y demanda, ya en los próximos días, porque la gente que se quedó sin vivienda ya le está buscando y difícil de encontrar porque ahorita salen cientos o miles de personas o de familias en busca de una nueva vivienda en la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo, Antonio. Al contrario. Muchísimas gracias, Antonio González Dueñez, y también a Federico Sobrino Bracamontes. Ya no pudimos hablar con Antonio porque al parecer se nos fue de la línea, ¿no? Se cortó la llamada y ya no pudimos preguntarle más.